Oaxaca es el único estado que no cuenta con una ley para la protección de los animales. Es por ello que este miércoles, la 62ª legislatura realizó el foro para la creación de la Ley de Protección Animal, en donde participaron asociaciones de protección animal, autoridades y estudiantes universitarios y el Partido Verde Ecologista de México. Dicha ley fue presentada por el diputado local por el Partido Verde Ecologista de México, Carlos Alberto Vera Vida, quien señaló que en la actualidad el maltrato y destrucción de la naturaleza han generado múltiples problemas como el calentamiento global y la desaparición de muchas especies. Es por ello que los legisladores, aseguró, deben garantizar y proteger la vida de los seres vivos. Vera Vida detalló que esta iniciativa busca el trato digno y respetuoso hacia los animales como parte de la necesidad de lograr un medio ambiente adecuado y conservar los recursos naturales a través de la protección y regulación de las especies, además de regular la cría, la salud, comercialización, trabajo, transporte y el sacrificio. Al paso de los años, los humanos hemos ejercido diferentes tipos de violencia contra los animales que han sido víctimas directas o indirectas de nuestro proceder. Al suscribir esta iniciativa, considero que es nuestro deber como legisladores, pero sobre todo como seres racionales y también emocionales, amparar, resguardar y proteger a todos los seres vivientes con los que compartimos este planeta. Cada ser vivo es alguien, no es algo. Científicamente está comprobado que los animales sufren y experimentan dolor, afecto, lealtad, comprensión, y nos identificamos con ellos de diversas maneras. Por su parte, el director de México de Animal Naturalis Internacional, Antonio Franciuti Vidal, aseguró que el 80% de los mexicanos creen que los animales tienen derechos, el 86% piensan que los animales no deben usarse como entretenimiento y el 68% del país coincide que no es correcto que los animales se usen como experimentos. Antonio Franciuti señaló que el proteger a los animales se protege a la vida humana, ya que la mayoría de los asesinos han iniciado matando animales. Va paso a paso. Hoy, como hicimos el ejercicio aquí, está pidiendo que no haya espectáculos con animales. Está pidiendo algún otro tipo de concesión. Si bien la Constitución no permite derechos para los animales, sí nos da obligaciones, y en este caso es de protegerlos y de respetarlos. Estamos en el estado de Benito Juárez, tan importante en el país y un visionario que desde hace muchísimos años supo que los animales merecían derechos. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.